Jugar es una buena opción y ganar dinero es lo que todos queremos. En micasino.com puedes lograr estas alternativas con las mejores apuestas deportivas y el mejor casino en vivo. El mejor casino en vivo. Regístrate gratis con el código MÚSICA y micasino.com duplicará tu primer depósito con un tope de 150 mil pesos. Y de inmediato comienza a ganar miles de premios mientras te diviertes. Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com. Porque la clave nos ocupa lo importante y también lo insignificante. Nos ocupa el realismo y también el subrealismo. Aquí no importa el tamaño, importa que sean noticias. Desde ahora, en la 92.9 presentamos Ocupados. Muy buenas tardes, 18.01 con 32 segundos, comienza el programa del momento. Muchísimas gracias a todos los comentarios, invitamos ya a la multitud a sumarse a YouTube. Estamos con una meta ambiciosa, queremos llegar a 9 mensajes, 9 miembros de la comunidad. Ya se encuentra hoy vestido de verde, porque es el día del verde, el señor Matías Carrasco Ruiz Tagle. Muchas gracias, querido Roca. Un saludo a todos nuestros auditores de Ocupados, a nuestra comunidad de YouTube. Pero mi camisa no es verde, Roca. Es que yo soy medio daltónico. ¿Qué color la ves? Esto es negro. No. Bueno, es evidente, sí. Tiene algo negro. Tiene, la marca está con negro. Tiene algo negro, Roca, porque nos estamos preparando para vivir Semana Santa. Hoy día es miércoles de ceniza. Hoy día tienes toda la razón. Opa, ¿qué está pasando, Ignaciano? Es miércoles de ceniza. Pero ¿qué es el miércoles de ceniza? Es el miércoles donde todo comienza. ¿Ya? ¿Como el Big Bang? Como el Big Bang católico. Es que no me hagas preguntas difíciles. Es la antesala a todo lo que tiene que ver con Semana Santa, que parte con el Viernes Santo, el viernes de la, oye, de la pasión, diciendo, de la muerte de Jesucristo. Eso también, pero parte con el Domingo de Ramos, viejo. Parte con el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, que tuvo el ramito de laurel. El ramito de laurel y los niños agitando, sí, la rama. ¿Tú vas al Domingo de Ramos? Es que, Roca, yo no voy a misa hace tanto tiempo. ¿Pero cómo no vas a misa? ¿Eres el único? ¿Eres la excepción? No, yo creo que hoy día muy poca gente va a misa. Pero dentro de tu grupo de CBX. Yo estuve en CBX, Roca. Pero oye, lo pasé muy bien en CBX. Es que uno iba a pinchar también en CBX. Yo conozco muchos ignacianos que estuvieron en CBX y era como ir a una. Como, se sentía como una banda de rock. En CBX, así. Bueno, es que uno estaba en esa época muy engrupido, Roca. Y Dios, y Jesús es Robert Powell y todo, puedo ser. Ya abre tu jardín y todo. Sí. Oye, pero a mí fuera de broma, a mí me gusta la Semana Santa, lo hemos conversado acá. Me gusta el tiempo de recogimiento, tiempo de reflexión. A este país, a este mundo, le hace falta, Roca, detenerse, como nos decía Mafalda, paren ya, este mundo que me quiero bajar. Hay que reflexionar, desde donde uno quiera. Desde el mundo católico, desde el mundo arábico, desde el mundo de la meditación. ¿Arábico? ¿Pero qué es eso? Oye, ¿y tú cuando uno reflexiona, ya. ¿Qué es lo que, a dónde se va? Perdona para instruir, uno, ¿qué tiene que reflexionar? Él resucitó. Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Tú sientes que él nos mira? No sé, pero yo encuentro que mira lo que te voy a decir. Voy a decir una cosa profunda, Roca. La única que va a escuchar en este día. La resurrección a mí me parece fantástica. Como concepto, tú puedes volver a nacer, Roca. Llévalo a cualquier cosa. Pero convertido en un gato, ¿eso? ¿La reencarnación? No, puede no, aparecer? Yo lo llevo como a una. Todos tenemos una segunda oportunidad, Roca. Todos, incluso tú. Tú que metes las patas, Roca, cada tanto, tienes la oportunidad de redimirte. ¿Cómo no va a ser esa una historia maravillosa? Más allá de lo metafísico, ¿eh? Todos tenemos, tú también, Estela, tú también tienes la oportunidad de resarcir tu error, porque todos sabemos los errores de la Estela. Oye, es impresionante, vamos a, me dicen que entraste por la puerta lateral hoy día, saltaste todos los controles doping, vamos a tener un programa de actualidad dura, Matías. Sí. Siempre se nos ha dicho que somos un programa de actualidad blanda, que es, somos un programa líquido, la palabra sí. Líquido, o sea que tú me dices... Ah, pero Bauman, eso es líquido, Bauman. Yo me agarro a combo aquí mismo. Claro. Ah, eso es líquido. La palabra líquido me estresa. Pero vivimos en una sociedad líquida. No, me la digas, pero si tú acabas de advertir, hombre. Sigmund Bauman habla de la sociedad líquida, es correcto. Pero es líquido. Eso pero tienen razón cuando dicen estimado. Que es líquido. Nunca me digas estimado.
A ti no te gusta ni el estimado, ni el diminutivo, ni el palmoteo en el hombro. No, nada. Y el man tampoco. ¿Qué pasa, man? ¿Tú eres surfista? ¿Los surfistas no se manean? No, el man, viejo. No, el surfista no te habla con man. No te habla con man. Esa caricatura. El surfista no habla. No habla nada. No, mucha mirada silenciosa. Y si le quitan la ola, azota cornete. ¿Así funciona en el agua? Mucho cornete. Decimos aletazo. Aletazo. Marítimo. Señores, señores, actualidad dura. Dentro de estos temas vamos a tocar, por ejemplo, todos los detalles. Lo que no se sabe, lo que se ha estado ocultando. Matías estuvo reporteando esta mañana, estuvo en la Corte Suprema, siempre cuando se manda a alguien a reportear, está en la Corte Suprema. Estuvo esta mañana en la Corte Suprema y en el ex Congreso. ¿Cómo se llama el periodista que estaba todo el que dicen? ¿Honorato era? ¿Pablo Honorato? Sí. Que estaba ahí en los tribunales. Antes de que se construyeran los tribunales, estaba Pablo Honorato. ¿Tú te acuerdas que él, pese a que fue un tótem del reportero judicial, ¿ya? Ha sido la única persona que le ha forrado una chuleta en tribunales? ¿Quién la forró? Ahora, la señora. Ahora, una señora. Una señora. Y yo tenía pactada una entrevista con él al día siguiente. Ya. Entonces, Pablo, todos pensaban que era por eso, yo no había agachado tanto. Y bueno, Pablito. Y todo pasalo. Estaba chajuán. Ánimo, Pablito. Y todo. Y yo, ¿qué pasó? No, ayer me forraron una chuleta. Pero ¿sabes por qué? Súper injusto. Pero nunca había pasado. Yo soy el que está aquí todos los días. Y a mí me llegó la chuleta. Y le pegaron una patada. ¿Y por qué se la pegaron? ¿Te acordás? Sí, está la prensa. Porque la prensa, siempre deforma. Y apareció una señora y le tiró la patada. Pero es cierto que la prensa a veces deforma. Señores y señores, vamos inmediatamente. La actualidad no tiene tiempos. Es ahora. Separador actualizado escabroso. Qué tensión. Es que es escabroso. Es que es separador. Dime algo rápido. Rápido. Correcto. Dime algo lento. Lento. Rellena. Vamos a hablar ahora, separador mediático escabroso, actualizado Honorato. La realidad nos está llamando. Nosotros estamos ocupados. Voy a pedirle, si es posible, el equipo de músicos. Está la banda acá, dirigida por Blas Ortúzar. Vamos a ver si es posible poner música escabrosa. Y no vamos a hablar hasta que aparezca la primera corchea. ¿Estás, Tela, transpirando? Excelente. Eso se llama sintonía, hermano. Muy bien. Eso no se compra en la farmacia. Oye, yo te digo el nombre y tú me dices dedo para arriba o dedo para abajo. Cristian Campos. Uf. Yo no voy a caer, Roca. ¿En lo que tú quieres que yo caiga? Si fueras presidente de la Corte Suprema. No, Cristian Campos, ¿cómo te tomó? No, nosotros no nos vimos ayer, estabas en tu asunto, se te concedió el día. Ya van dos, eso es como se recorta, como canchereamos, ¿ah? ¿Eh? Y no comentamos esto, pero ¿cómo te pilló? Mira, Roca, estos temas son complejos. Son enredados, son no duros. Son tristes, fíjate. Mira lo que te estoy diciendo. Yo no conozco a Cristian Campos, no conozco a Rafael Girolamo, que fue, entiendo, la hijastra, la que hizo la denuncia, esta querella por abusos sexuales. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Yo pienso, fíjate, en el entorno. Pienso en los hijos, entiendo que Cristian Campos tiene cabras chicas, tiene cabros chicos. Pienso es toda una mala noticia para todo el mundo. Muy bien. Una opinión. Y en esto, Roca, yo sé que a veces la gente quiere ver, no necesariamente sí, nuestros auditores, quiere ver el circo, quiere ver la sangre, quiere patear al compadre que está en el suelo, pero yo creo que en esto, y yo en esto te quiero cuidar a ti, Roca, en este programa, hay que tener prudencia. Ahora, prudencia. ¿A ti qué te pareció la noticia cuando la escuchaste? Horrible. Yo creo que uno no puede decir que sacó algo. Uno no puede decir adjetivos, pero yo siento que está muy acorralado Cristian Campos. Yo siento que este comunicado que hablaba de una relación asimétrica, en que está la palabra, la confundió, etcétera, claro, habla de que llevó a una especie de relación. Eso es lo que más me hincha la vena de padre, es que él llevó a una relación. Este tipo, digo que se controla así, este tipo llevó a una relación prácticamente amorosa. Y han salido muchos antecedentes, lo comentábamos en off, Matías,
han salido muchos antecedentes vinculando que es un tipo complejo, de una psiqui compleja. Soledad Pérez, la actriz, que tiempo atrás, hace como unos 10 años, lanzó como una bengala diciendo: ojo con Cristian Campos, me trató pésimo, me trató como de canchereo conmigo, no lo pesqué y se puso terrible en una teleserie conmigo, me pelaba, qué sé yo. Yo he contado un actor del gremio también. ¿Ah? Recibió una amenaza de él cuando por celo. O sea, no es el Padre Hurtado. El Padre Hurtado se desmorona. No, y el Padre Hurtado, de hecho, está... Bueno, el Padre Hurtado es igual. Estaba en Canal 13, estaba en la parrilla para esta Semana Santa el Padre Hurtado, y lo bajaron, la serie que hizo en su minuto. Pero claro, uno empieza a mezclar, pero un tipo puede ser medio pesado, un tipo puede ser jodido, un tipo puede ser prepotente, un tipo puede ser... Pero que te acusen de esto es otra cosa. Ahora... ¿Tú sientes que es un buen actor? Yo creo que sí, fíjate. ¿Tú sientes que quedó pegado para siempre siendo Padre Hurtado, hiciera lo que hiciera? Es su personaje icónico. Pero también está el de Machos. ¿Te acuerdas? Sí, pero era un hermano pavo. Era el hermano pavo. Era un pavo, sí. Pero el Padre Hurtado que hablaba... Yo siempre sentí que él era Patricio Elwin en modo Padre Hurtado. ¿Te acuerdas cómo hablaba así? Tienes toda la razón. Sí. Tenemos que ayudarnos entre todos. Hablaba como Patricio Elwin. Así funcionaba la cosa. Pésima actuación, entonces. No lo sé. Estaba personificando a Elwin. No lo sé. También está haciendo ahora una obra de teatro que me imagino que toda esa cosa va a cambiar, ¿no? Se le derrumba el mundo. No, ¿sabes qué? Yo lo que escuché, y también lo hablábamos en fuera de micrófono, es... Ya se hizo lo que te... O sea, ya el barro ya está, se lanzó, independiente de que haya todo un proceso judicial larguísimo, ya está, y la sanción social ya quedó, viejo. Mira, ahí hay un tema de fondo, Roca. Yo quiero decir, me voy a tomar 30 segundos para decir lo que quiero decir. A mí me parece que en este caso, la víctima que se plantea como víctima, que es Rafaela Di Girolamo, uno dice, porque fíjate que yo he vivido casos de abusos cercanos. O sea, me refiero, he conocido casos de personas abusadas, y esto de que una persona de 45 años Rafaela se atreva a denunciar una cosa como esa, que sabe que va a tirar un bombazo también en su familia, en su más cercano, que algo que le ocurrió entre los 13 y los 16 años, me parece que por algo lo está haciendo, digamos. O sea, es un testimonio que parece a la luz de lo que uno ve, un testimonio veraz. Hay que ver qué es lo que dice Cristian Campos después. Pero acá hay un tema de fondo. Yo, más allá de este caso en particular, es esto como de litigar por la prensa. No sé si te has fijado que no solamente en los casos de abuso sexual, hay otros casos que es como, yo hago y pongo esta querella en tribunales, pero al mismo tiempo aprieto el botón para que todo esto se sepa en la prensa. Dice que es precipitado. Y eso lo encuentro súper jodido, súper complicado. Los medios en esto. Claro, por lo menos así, como parte de la estrategia. Esa se hace mucho tiempo. Porque ¿qué es lo que pasa con eso? Lo que se hace es una presión absolutamente al Poder Judicial para que finalmente se incline a tu favor. Y el problema de eso, uno puede decir, ¿es legítimo o no es legítimo? Hoy día los casos de abuso sexual, me imagino que son muy difíciles de comprobar cuando han pasado ya 30 años, 20 años, 15 años. Pero yo me sigo haciendo la pregunta si es legítimo o no, porque en algunos casos, efectivamente, la persona termina siendo culpable de los hechos, pero en otros no. Pero tú dices... Y en los casos en que no, ese tipo ya jodió o esa tipa ya jodió. ¿Actúa precipitadamente la prensa al dar una cobertura tan masiva a este caso y teniendo tantos como aristas que se van planteando, que han tirado mucho? No, yo pienso que la prensa debe actuar con responsabilidad, pero yo estoy pensando más en los abogados. ¿La culpa de la prensa? No, estoy pensando más en los abogados. Yo creo que esto es una práctica que hoy día ya se instaló de parte del mundo de la abogacía para ejercer presión en los tribunales. No lo digo solamente en casos de abuso sexual, que son los más complejos. En general... yo me acuerdo, por ejemplo, lo comentábamos también fuera de micrófono, del caso, del bullado caso de Jovino Novoa. Ah, te metiste. Claro, el tipo fue acusado. Uno puede tener. Está hablando Matías Carrasco Ruiz-Tagle. Estoy hablando yo, pero el tipo puede tener una opinión, la que tú quieras, política, no política, humana, no humana, la que tú quieras. Pero el tipo se le acusó de un delito gravísimo, tal vez el más grave de todos, y finalmente no fue así. Pero por la prensa, por supuesto que todo salió, y cuando murió hace poco tiempo, uno leía en Twitter, bueno, en Twitter sale cualquier cosa, y seguían acusándolo de pedófilo, de una serie de cuestiones. Entonces, para allá voy, Roca. Hoy día el mundo está un poquito desatado, pero esto de litigar por la prensa me parece que es un tema más de fondo, difícil, lo que tú quieras, pero quería ponerlo sobre la mesa en el día de hoy. Muy bien, muy bien. ¿Estuviste en la Corte Suprema y en el ex Congreso, o fue un bluff que me dijiste por teléfono?
Es que sabes lo que pasa, Roca. Yo, o pasate por que fuera. Mira, yo llevo, voy a cumplir. No has dado, no, ha sido toda opinión. No, mira, yo voy a cumplir 2 semanas en la radio. Quiero dejar una buena impresión. Y me dijeron, ¿de dónde sacaste eso? Y yo me apretaron, el gerente general. No, estuve en los tribunales, pero no, fue a través de Mol. O sea, de Mol, la tercera y algo bien la última noche. Oye, yo creo que Cristian Campos. Bueno, yo he escuchado opiniones lapidarias como que ya no se levanta su carrera al tacho de basura. Como que se acabó la trayectoria de Cristian Campos, nadie lo va a llamar tú fueras director y está en tu elenco para una obra, lo sacas, porque empieza esta psicosis de que todo lo que roza Campos es absolutamente se quema. ¿Puedo decir otra cosa, Rubén? A ver, uno está ¿en esa línea cosas? ¿O es una línea tuya? No, es que una línea interesante es lo que tú planteas. ¿Pero me estás tomando por mi camino? No, tu camino, pero voy a una tangencial. ¡Ah! Una tangencial. No, yo creo que al caído, perdón, es que estoy sensible con estos temas, Roca, a uno le pasan cosas en la vida que de repente uno empatiza. Yo siento que al caído tiene que hacerse la justicia y tiene que pagar por lo que hizo. Eso es así. Pero quizá lo que me acordé por lo que me acabas de decir del caso de Paz Van Cuñán con el cineasta. Con López. Nicolás López. Que a la Paz Van Cuñán se le hacía en bolsa porque ella seguía visitando y apoyándolo como a mí, y uno dice, ¿y qué pretenden? Que el tipo, además de ser encarcelado, que pague justamente por lo que hizo, que una amiga no puede ir a verlo, no puede apoyarlo. Yo estoy con Papá Cuñán. Bueno, acá hay dos visiones súper claras. La mía, condenar, sancionar, patear. Y la de Matías, que es estar aquí y allá. Es que se haga justicia, Roca. Oye, Pero en el proceso ser muy prudente, tanto con la víctima como con la persona que está haciendo cosas. Yo creo que ya está la sanción. Ya está. Se puede parar. Acuérdate lo que pasó con Willy Semler. Sí. El año pasado, y que después la justicia sobreselló el caso, que era una persona, una mujer. Yo leí el caso que empezó a reflotar y empiezan a reflotar todos estos casos. Y él la conoció, él trabajó con ella y tuvo un pseudo romance de una semana y media con la mujer. Y la mujer, al día siguiente que dejaron de verse, que aparentemente Willy Semler terminó, le dijo, estoy embarazada. Y no pasó nada. Y se sobreselló. Esa es la historia, mira. Esa es la historia. Pero Willy Semler quedó en el ostracismo. También lo sacaron de obras, lo sacaron de películas, lo sacaron de todo. Absolutamente. Y era un caso muy menor. Este de Cristian Campos, que tiene todo tan enredadísimo, esta relación asimétrica, esto que generó como una especie como de una cápsula amorosa con su hijastra. Sí. Porque yo veo que hay una relación, viejo. Es como que ellos, me imagino, a oscuras estaban de la mano. O sea, yo veo como una relación de pseudo pololeo. Yo no sé, no se han entregado detalle, pero efectivamente, como tú dices, este caso es muy complejo. Complejo que en el caso de Willy Semler, porque se trata de una niña. Las denuncias son de cuando ella tenía 13 años. Es prolongado en el tiempo, por 3 años. 13 a 16 años, y claro, y uno dice, ¿por qué ella va a denunciar algo así después de tantos años, sabiendo el impacto que va a tener en su familia, en su entorno? Lamentablemente para Cristian Campos, efectivamente es creíble lo que ella dice, y hay que ver qué dice la justicia y qué dice Cristian Campos. No hemos aportado ni un dato, ¿eh? Ni un dato. Pero tuvimos. Nos dimos vuelta en un loop y no hubo ni una información. Periodismo líquido. Pero dimos un debate interesante. Sí. Lo de litigar por la prensa, pero si nadie habla de eso, Roca, y es una cuestión que hoy día está ocurriendo acá. Yo pensé que traíamos datos. Pero que yo intenté, pero hay que ser prudente. Yo te quiero cuidar, Roca, No, yo te... Es que yo te quiero, porque tú dices cualquier cosa, yo soy amarillo. Yo sé moverme ahí, pero tú, Roca... Yo te cuido porque el amarillismo es más peligroso. No. Es más peligroso porque está aquí y allá, está con campo y no campo. Es que en este caso sí. ¿Ah? En este caso hay que ser prudente, por Roca. Yo estoy con que se haga justicia, que se investigue. Acá hay dos posturas. Tú en casa puedes votar. Tú en casa te puedes expresar. Tenemos acá la silla esa del huevo Fuensalida, que te vas para abajo si se fracasa en el intento. ¿Cuánta gente tenemos en YouTube? Déjame ver, es que no sé si lo logre. ¡Mira, superamos los 9! Oye, pero qué bueno. Oye, ojalá... Ya, bajamos. Es que por tu opinión. Se cacha el tiro. Tú opinaste y la cuestión baja. ¿Pero cuál es lo que sube? ¿Qué es lo que sube? El Populus. ¿Con qué se excita el Populus? Si acá estuviéramos haciendo bolsa que esté en campo, esta cuestión... 60. Ya, claro. Ya, Pablo Herrera, hay que traer a Pablo Herrera y tenéis 1.500.
enloqueció, una jaula para Pablo Herrera. Como es que el tema polémico traía Pablo Herrera. ¿Qué opináis de esta cuestión, Pablo? Sí, claro. Es como que estuviera, estamos en 15. No, Pablo Herrera baja, hombre. Pablo Herrera baja. ¿Qué sube? Jarry juega hoy. Chile, buen partido ayer frente a Francia. Fue ayer, hombre. Vamos a llegar a 12. Oye, vamos con el separador porque este tema puede subir. Esto se llama un separador amplista. Ocupados, realismo y subrealismo. 92.9, la clave me escucha. Oye, Matías, tú hace un rato me mostraste atónito lo que es el nuevo logo del Frente Amplio. Este Frente Amplio unificado, masivo, que converge en muchísimos partidos. Y tú, no sé si puedo decir un adjetivo que me dijiste en el pasillo. No, es bonito. No es bonito. Te lo digo en modo Padre Montes. No es bonito ese logo. No, al parecer. Mira, es un logo azul. Ahí está en pantalla. Sí. Es que creí que está en canal. Yo pensé que era el logo ahí del CID. Yo pensé que era el logo del CID de la campaña del plebiscito. Es una F y una A absurda porque no tiene ni siquiera el espacio que está en medio de la A y una estrella roja que es una clara alusión a la izquierda recalcitrante bolchevique. Entonces se mezclan el azul y esa estrella roja y da un matiz absolutamente vinculado y tú lo descubriste, no sé si fuiste el primero. No fui el primero. Eso se parece al logo del sí. Absolutamente. De hecho, eso lo dijeron. Mira, todo esto parte, Roca, porque hace poco tiempo atrás hubo un plebiscito, acuérdate, dentro del Frente Amplio, que participaron como cerca del 16% del padrón electoral del partido del Frente Amplio, y decidieron unirse en un solo partido. Y yo creo que este es el segundo paso que están dando, que es crear este logo, que además lo hizo un militante de uno de los partidos del Frente Amplio, que dijo haberlo hecho, que además colabora con Presidencia, entonces en su horario libre y ad honorem. Eso es bonito. Y se nota. Eso está bueno. Ah, tú dices que el tiempo libre se trabaja nota peor. No, lo que yo pienso es que cuando uno hace un logo, mira, de partida los logos se cobran muy, muy caro. ¿En serio? ¿Cuánto se cobra un logo? No sé. Pero es que de verdad no sé, pero es caro, es mucha plata. Lo digo en serio. ¿Cuánto es mucha plata? No sé, 60 millones, 100 millones, no sé. ¿100 millones por un logo? O sea, cuando una empresa quiere hacer... Lo hago en 20 minutos. Porque es su imagen. Pero bueno, lo hicieron en 20 minutos, tal vez. Pero cuando una imagen de una empresa, tú quieres cambiar el logo, hay todo un tema, te investigan en dónde te movís, cuáles son los atributos que quieres destacar, qué tiene la competencia, qué tienen otras industrias, qué pasa en el mundo, los logos, qué. Entonces, se engrupe. Entonces, lo que te quiero decir es que acá el logo del Frente Amplio, ellos mismos reclaman dentro de los partidos que se parece al sí. Entonces, no les gusta mucho. Los mismos del Frente Amplio empezaron a reclamar. Sí. Que se parece. Sí. Y si hubiese un acto inconsciente de parecerse al sí, si hubiese una búsqueda enigmática de parecerse al sí en algún aspecto estético, de onda. Es que yo creo que ahí aparece esta cosa como de la... ¿Cómo se llama? El lapsus lingüe, ¿no? La sombra. Es que yo tengo una opinión ahí, Roca. Yo pienso que... Yo siempre he pensado que... ¿Incluye datos? Que el Frente Amplio, fíjate. ¿Ya? No incluye datos. ¿No hay datos? No, esto es pura intuición, ya, pura tinca. Perfecto. Que la izquierda de hoy día se parece mucho a la derecha de los 80. A la derecha del sí. ¿Cuál es tu argumento para eso? Es una locura. Es una locura, pero yo creo que... Primera vez que te metes, ¿ah? Te metes solo. Porque siento que tiene una cuestión... La izquierda de hoy día, lo mismo que tenía la derecha de esa época, tiene una cuestión muy moralista y muy religiosa. Y si bien la izquierda hoy día no profesa religión alguna, actúa a veces con mucho fervor. Con mucho fervor como moralista, moralizando lo que es bueno, lo que es malo. Nosotros estamos aquí en el lado de los buenos, el otro está en el lado de los malos. Lo mismo que hacía la derecha en su época. Como desde el púlpito. Dices que hay un cancherismo en ambos. Hay un cancherismo absoluto y cierta soberbia y cierta prepotencia. Entonces yo creo que esta similitud del logo del Frente Amplio hoy día con el logo del sí podría esconder esas cosas que están como subterráneamente pasando lo que Carlos Peña llamaría la pulsión. Hay una pulsión ahí que está asomándose. Eso no es ciútico, ¿A ti te gustó el logo, Rocco, no? A mí me pareció... es que sabes que yo no tengo esa opinión crítica. Primera vez que te veo tan crítico, con una... cuando ves un logo te remeció completamente, tal vez porque tienes el dominio del tema, pero me pareció simple. Hecho. Yo sigo con los ojos vendados, te hago un logo mejor. Al toque. Sí. Me dais 5 minutos. Dame una canción y te hago un logo. Y yo llegué crítico, Roca. Dame una canción. Oye,
¿Tú alguna vez pegaste un logo político en la ventana de tu pieza? No, fíjate. ¿Nunca pegaste el logo de un candidato? No. ¿En tu juventud? No. ¿Tú hiciste? No, yo me acuerdo que salí a celebrar Frei cuando... Ruiz Tagle. Un familiar, un tío. No, no, yo no soy pariente de Frei Ruiz Tagle. La nariz, me sacan por la nariz, pero yo no soy pariente de Frei Ruiz Tagle. Pensé que era eso influyó mucho en que estuvieras acá. No, no eres nada de Frei Ruiz Tagle. No, acaban de darse. ¿Qué desayuno esto? De Gabriel Ruiz Tagle tampoco, ¿te acuerdas de Colo Colo? Nada. No, ¿cuál tampoco es el Ruiz Tagle famoso? ¿Arturo Ruiz Tagle? No, el mío es famoso. ¿De dónde vienen? En toda la campiña francesa. No, pero, o sea, ¿en Chile a dónde aterrizaron? Eso es lo importante. En Chile aterrizamos en... ¿Dónde pusieron el pie? Vitacura. No te puedo creer. Todos los fundadores de Vitacura. Todos los fundadores. Fueron los fundadores de Vitacura. Salieron más. Después fundaron los Barnechea. Y ahí se estaban moviendo. Y Zapallá creo que fundaron y todo. ¿En serio? O sea, parece. No tengo el dato. ¿Y Yapel? No. ¿Nada con Yapel? No, muy angosto Yapel. ¿No? Ahí fueron los Gutiérrez, creo. ¿Longaví? No, ahí están los Carvajal. ¿Los Carvajal? Sí. ¿La vez es Carvajal? No, yo no, yo soy Carrasco, Rustal. ¿Y Carrasco? ¿De Carrascal? No, Carrasco es eso, Montpellier a toda la Parnisa, después Carcassón, España y en el Winnipeg. Ya te conté esa historia. Señores y señores, estamos analizando lo que pasó con el logo del Frente Amplio, con el logo tétrico, abro comillas, palabras de Matías, un logo horroroso, infantil. Ahora, para ser justo, siempre, a mí no me gustó, pero siempre que aparece un nuevo logo, la pata. Siempre logo genera que, ¡ah, qué horrible! ¿Tienes el recuerdo? Falabella, ¿te acuerdas? Falabella, sí, cuando pasó Alberto el Naranjo. ¿Tienes el recuerdo de un logo que apareció y hay una especie como de auge místico que inmediatamente cautiva? ¿Hay un logo que te haya cautivado? ¿Hay logos políticos en algo o en alguna? Ponte tú el... ¿Cuál? ¿De alguna marca? ¿De algún candidato? ¿Sabéis lo que me acuerdo? Perdón, el terreno político. Me acuerdo cuando la derecha empezó a meterse, empezó a ganarle terreno a la izquierda en todos estos temas comunicacionales que la izquierda siempre daba tiro y lado. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas que había uno de Vigi? Claro. ¿Vigi es el hombre? Vigi es el hombre. Yo me acuerdo de Piñera 1, que ahí se estéticamente... Había algo distinto y más... ¿Tiempos más mejores? Tiempos mejores. ¿Te acuerdas con mejores? Los colores. Sí. Y ahí yo dije, acá la derecha está mostrando algo un poquito más interesante. Porque siempre está ese estigma que la derecha no es creativa. Es que no lo fue durante mucho tiempo. Y hoy día yo creo que ha agarrado, fíjate, algunos cabritos más creativos. Se fue a Argentina, yo creo que Piñera se fue a Argentina. Por eso hizo una mejor campaña. Pero es cierto, el mundo artístico está mucho más desarrollado hasta ahora en la izquierda que en la derecha. Pero ese será un estigma que en la derecha son todos no creativos, en la izquierda son todos volados, en la izquierda son todos pobres, en la derecha son todos ricos. Siempre está ese como... Siempre se ve que el artista es de izquierda y el pragmático es de la derecha. Al que no se le ocurre una idea. Camisa remangada en la reunión de directorio. No, hace una estupidez ya. Dale un logo rápido, hombre. Soy de derecha. Y el otro, el de izquierda, toca charango y hace una actividad febril, qué sé yo, se toma y hace una pulsión artística. Yo creo que es un poquito estereotipo, pero yo creo que se acerca. ¿Sí? Se acerca harto. Yo lo veo estereotipado, pero sí. O sea, por supuesto que hay cruces, pero sí. Yo creo que el dibujo que hiciste se te acerca un poquito. Sí, hay algo que en general el de derecha busca la rentabilidad en cada acción que realiza. O sea, uno... Todo con rédito. Cuando uno está en reuniones en empresas, qué sé yo, los ejecutivos, generalmente es de derecha. Y generalmente lo blando es como ya. Cuando empecé a decir, bueno, estuvimos investigando la historia de los logos. Lámina 1, por favor. No, no, cortito. Claro, cortito. Sí. Vamos, rápido. Sí, el derecho no tiene esa paciencia. Pasemos. Absolutamente. ¿Dónde está el gráfico? Absolutamente. Claro. Y el derecho de echar conversión larga. Sí, y alargarlo. Claro, van a ser las 6:30, ministro. No, está entretenido. Está simpático. Absolutamente. Sí. Oye, vamos a la pausa, señores y señores. Esto es Ocupados, una enfermiza forma de hacer periodismo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos aquí con el señor Ruiz Tagle. Filosofía engrupida, economía intuitiva, temas país. Ocupados ya vuelve. 92.9, la clave me escucha. Bueno, yo llegué más temprano, estoy con los Power Pereira, estamos instalados porque hoy a las 21 horas tenemos un programón en tan solo un momento. Muy imperdible, como siempre, en vivo y en terreno, desde los mejores lugares de Santiago, con los tremendos invitados y una tremenda conversación. Ya, métele chala, nos vemos a las 21 horas hoy día en Radio La Clave 92.9, YouTube y todas sus plataformas. Tan solo un momento. Nunca es tarde para una buena conversación.
Tan solo un momento, junto a Diego Sánchez y Checho Arriagada, en Radio La Clave. Jugar es una buena opción y ganar dinero es lo que todos queremos. En micasino.com puedes lograr estas alternativas con las mejores apuestas deportivas y el mejor casino en vivo. El mejor casino en vivo. Regístrate gratis con el código MÚSICA y micasino.com duplicará tu primer depósito con un tope de 150 mil pesos. Y de inmediato comienza a ganar miles de premios mientras te diviertes. Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com. ¿Un bosque en medio de la ciudad? Ven y descubre Bosque Santiago, el Centro de Educación Ambiental de Parquemet. Sumérgete en una aventura única y aprende sobre conservación y protección de nuestra flora y fauna. Conoce los programas educativos en www.parquemet.cl o visita nuestras redes sociales @parquemetbingu. En Piamonte tenemos las mejores marcas. Además, contamos con venta de autos seminuevos, rentacar, todo taxi, flota de camionetas, furgones y camiones junto al mejor y especializado servicio técnico. Visítanos en cualquiera de las 9 sucursales de la región metropolitana. Más información en piamonte.cl y piamonteusados.cl. Piamonte, desde 1976. Somos 47 años de pasión automotriz. Me contó un pajarito que en la vida existen muchos tipos de índices. El índice de un libro, el índice de calidad del aire y hasta el dedo índice. Pero hay índices que son de estándar mundial. SQM es el primer productor de litio en el mundo en formar parte del índice global Dow Jones Sustainability World Index, que destaca a líderes globales en sostenibilidad, evaluando áreas como gobernanza, impacto ambiental y compromiso social. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Información, prensa dura, temas blandos, escuchas ocupados, una esforzada forma de hacer periodismo. Aquí estamos de vuelta en Ocupados, Radio La Clave 92.9, y estamos viendo, Roca, nuestra comunidad de Ocupados en YouTube. Mira, hemos subido 19... personas que están conectadas en este minuto. Perfecto, es un buen número, Matías, y la idea, por supuesto, es llegar, si es posible, si nos dan el salario y también si nos permiten tener un plato de tallarines en casa, llegar a 25 es el número, y el que sale con el número 25 gana otra 11 aquí con Palta, Paltajas. Roca, acabas de decir lo que dijiste y hemos bajado a 16. Yo la verdad es que propongo que redondeemos en 20. 25 me parece que es una meta demasiado ambiciosa. No, 25. 20 ya es yo. 23. Yo me iría contento al 23. 23. Bueno, lleguemos a 23. Mira, acá nos están diciendo algunas cosas, Roca. Solo la marca nos corrige. Mira, lamentablemente otra vez el dato mal dado. El dato el miércoles de ceniza. Equivocado, hijo. El dato. El miércoles de ceniza fue hace rato. Yo te dije, pero si hoy es miércoles de ceniza. No, sí, no, olvídate, está todo lleno de ceniza. Nada. Oye, también hacer un llamado. O sea, si llegamos a 25, esa persona gana el premio que estamos otorgando. Ya. Lo pueden ver, es una cuadra, lo que es de marca. Y también vendría el estudio. El número 25 vendría al estudio. ¿Es un premio eso o una tortura? Yo creo que depende, pero es difícil estar acá. Es muy difícil. ¿Pero cómo va a ser difícil? Porque es difícil, porque uno lo presiona todo el rato y uno no sabe qué hacer y uno trata de zafar y no puede zafar y al final mete las patas. Y bueno, yo sé. Teníamos profesores que... Señores, es que ¿sabes lo que pasa? La gente va a pensar, Roca, que lo nuestro es pura improvisación y eso a mí me molesta. ¿Pero qué tiene improvisar? No, porque hay que llegar con tarjetas. No, pero llegamos con la reunión de pauta en la mañana, tenemos otra reunión de pauta en la mediodía, otra reunión de pauta en la tarde. ¿Qué haces ver el teleprompter? Sabido, conozco cierto, gente. Conozco también mucha gente. Esto de improvisar yo creo que tiene una lógica. Uno, se aprende todos los textos de memoria y dos, lee el teleprompter. Obsesivo. Oye, espérate, Roca, acá, es que a mí esta cuestión también ¿Cuánto estamos? No, es que la sombra. Bajamos a 9. Otra vez la sombra, mira. Alejandro Sánchez nos dice, el flaco el año pasado faltó poco y nunca en el primer toda mes. La razón. Pero mira, Rodrigo Sepúlveda me alza. El flaco faltaba igual y varios viernes. Semicorrecto. Semicorrecto porque faltaba algunas veces por motivos de fuerza mayor. Ay, Fabricio Copano está en Chile, ¿te acuerdas? Ay, Fabricio Copano me llamó por teléfono. Ay, tengo que irme. Y dejaba todo abandonado. Oye, mire, Rodrigo, también dice Flaco y Roca son casi ABC1. Venidos a menos, pero poco.
pero dice que Carrasco es más pujante económicamente. Tienen razón. Es que está en Vitacura, es que esa muralla. Esa, pero Vitacura y el resto. Claro, pero tiene mucho mejor marca hoy día vivir en Pro, vivir en Ñuñoa. No, lo que pasa es que uno va con la cara despejadita al frente y uno lo que es nomás. No, eso yo lo digo de consuelo. Ah. Yo quiero estar igual que tú. Yeah. Yo quiero estar en Vitacura. Claro, pero ¿cuánto sale la el logo de frente, el nuevo logo al Frente Amplio pega mucho mejor en Pro y en Ñuñoa que en Vitacura? Tu casa es tu casa. ¿Cuánto sale un arriendo en tu barrio? Yo estoy pagando y termino de pagarlo a los 65 años. Yo dije, el crédito va largo que tenga. 30 años, en esa época cuando había crédito y era un accesible el crédito. ¿Pero cuánto sale un arriendo en tu barrio? Yo no sé, mi barrio va a costar un arriendo que un palito, yo creo. ¡Zah! Yo que estoy al lado del río, al canal San Carlos, con olor a ratón, pago cerca de San Carlos, su presidente Razo, por ahí ya te caché, su Sánchez Fontecilla, no, por ahí andamos. ¿Eh? No, sí, ahí claro, barrio. Oye, progre, pero... vamos a escuchar música, esto es rock. Esto es un grupo del momento. ¿Esto es B-52? ¿Eso es los Rolling? No, estos son Pretenders. Pretenders, Muse and Love, for you. A bailar, a bailar. Periodismo intuitivo. Escuchas Ocupados. Roca, otro tema que está remeciendo el país, perdona que traiga la noticia caliente, la noticia que está hoy día generando ¿qué pasó? Ruido.
Ahora se trata de un senador. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Esto fue después de toda la batabola, que se rompió el acuerdo en el Senado y que ahora en día la presidencia pertenece a Demócratas y a Renovación Nacional, que se mandó la siguiente cuñita. Yo creo que el gobierno tiene que convocar a la presión social de la ciudadanía para sacar adelante las reformas. Dicho de otra manera, oye, la única manera, compadre, acá, que salgan toda la gente a la calle y nos ayude a generar ruido y presión, y ya sabemos la embarra que queda también con eso. Pero esto es un llamado a que la gente marche. ¿Es un llamado a marchas protestando? Es un llamado, él, a organizarse. Él lo llama la presión social de la ciudadanía. Mira, a esto se le ha dado una vuelta. Yo escuché hoy día en la mañana una radio amiga. Son todas enemigas. De una jungla, hermano. Escuché en una radio de estas radios pencas. Desgraciada, estas radios como poco informadas, poco datos. ¿Cuál es? Duna. Oh. ¿Duna? ¿La Duna? ¿Cuando vaya en auto? No, lo que pasa es que estaba Metrópolis, estaba escuchando La Clave y mi cara chica sin querer, ¡pap!, apretó la... Y ahí justo está hablando la Consuelo. El de la mañana. Hablemos en off, creo que se llama, no sé. Ah, sabes, toda la parrilla. ¿Qué hay a esa hora en La Clave? ¿A esa hora qué hay en La Clave? El programa deportivo Metrópolis. Incorrecto. Metrópolis. y la cosa que está ahí... Todo mal. Duna, viejo. Inspiración, ¿ah? ¿Cuántas ganas de estar allá, Matías? El trampolín. Este es como el Ministerio de Obras Públicas. La cantera. Claro. Y la cosa es que ya se volvió lo que estaba diciendo. Pero ya hablaban, y estaba la ministra Toá. Por eso me quedé ahí, porque estaba escuchando a la ministra del Interior, que decía, bueno, pero toda cuestión. Y se fue por ese lado. Por el lado, para una democracia la se ve en la marcha social, pero una democracia, la movilización social, eso están exagerando, qué sé yo. Pero se va por ese lado, pero lo que quiso decir el senador Núñez va por otra parte. Presión social. O sea, si esta cuestión no la podemos... Un senador, si a mí eso es lo que me da la atención. Si no lo arreglamos en el Congreso, que ejerzan presión social para que esta cuestión, para que el gobierno reaccione y las reformas salgan adelante. Hagan bulla. ¿Tú has participado en marchas? ¿Has ejercido presión social? ¿Has estado en protestas? ¿Has tirado una piedra, ponte tú? Jamás. Ya. No, para hacer patitos, sí. No, en una piedra en política. ¿Has estado con una pancarta alzada? Tampoco. No, sé que yo nunca he ido a marchar. ¿Nunca ha sido una marcha? No. Para la marcha del 25 de noviembre. No, del 25 de octubre. Del millón de personas. Del 1.200.000 de personas. ¿Tampoco? No, ¿la viste por televisión? La vi por televisión. ¿Estabas en Vitacura? Estaba en Vitacura. ¿Con miedo? Sí. ¿Poniéndole candado a la puerta? Estaba preocupado, sí. Estabas vistiendo casualmente de amarillo. No, mire las telas. Sacaste ese auto. No, que yo sea amarillo. Oye, no significa que haya sido un chaleco amarillo. Yo soy un hombre pro paz. No, pero mira, los que somos de calle. Che. Ya, ¿tú cuántas marchas hay, Roca? ¿Cuál es la mejor? En un segundo, la mejor marca la que hiciste. Yo me subí a Baquedano. Cuando pagué una nota. ¿Tú sacaste de Baquedano? No, te lo tuve que hacer una imagen. Fue como la gran piñera. Hay que devolver a Baquedano. ¿Tú caché que ahora van a hacer? Hay todo un proyecto para la nueva Plaza Italia. Y está preguntándose, ¿y va quedando? Porque no parece ahí, como es que no sabemos qué vamos a hacer. ¿Hay que devolverlo o no? Pero tú, yo me acuerdo yo venía a salir, tú sabes que el día del estallido. Ya. Yo estaba acá, en la radio. Estábamos acá. Ya. Y me encima con Mago Ralph, que es un tipo que es como un mono tití. Ya. Que no se sabe lo que puede reaccionar. Y veíamos por la. Y nosotros hablando cualquier tontería, así, oye. Tiene un marcapaso. ¡Ah! No te puedo creer. Y veíamos como algo raro en la tele, en el monitor. Sí, ¿tú sabes que le dijo un suizo un argentino? ¡Ah! Sí, y digo, quemándose el edificio de la telefónica. Y todo así, fuego, men. Y digo, oye, ¿esto es en vivo? Parece. Es vivo porque está en vivo. ¡Ah! Así. Y empezamos a ver. Y se nos cayó la jeta. Y después yo me iba caminando. ¿Ya? Porque en ese tiempo yo era vulnerable, ¿cachai? Entonces me fui caminando hasta el metro y de verdad, y después vino y me tocó ver a toda esa multitud enardecida, y después me tocó la semana siguiente la marcha del 1.200.000 y me metí. Ahí te metiste. Siempre. ¿Esa fue la marcha femenina o no? No, no. ¿Cómo? Que fue una marcha también. No fue esa. ¿Pero por no, qué el leñador? ¿Por qué el...? La del 24. No, lo estoy diciendo por ti. Pero esa era la pro. Estoy diciendo por ti, es que una gran marcha femenina muy grande, solo de mujeres, y echaban a los hombres. Entonces me acordé. No, esa es 8M. 8M ya. Sí, ah. El 25 de noviembre. La del millón de personas. ¿Tú sabes que esa marcha es récord mundial? Imagínate. Creo que está a la par de una marcha en Ucrania.
y tú fuera, tú ahí viéndote, tú jugando play. ¿Ah? Yo escribía, Roca. A mí, mira, a mí me gusta escribir, entonces mi manera de hacer ver mi punto es escribiendo. ¿Y nunca has estado en una situación en que ¡mira los carabineros, te tiran! Y que hay molotov, o sea, o ponte tú la, ¿cómo se llama esta? La lacrimógena. ¿Nunca te ha tocado una lacrimógena? No, fíjate, una vez fui al paraíso con mi cabra chica, la llevé para allá, nos fuimos, fue muy bien. Había un circo y tiraron una cosa de así como a los dos solitos, de un día para otro, y había existido una marcha y sentía la lacrimógena, pero nunca, no estaba cerca de eso, Roca. Nunca ni molotov, ni no, ni molotov, piedra, no, por ningún motivo. Ni lacrimógena, no. Ni pancarta. Lejos de la bulla. Pancarta, el pañuelo pañuelo bajo los ojos. Abre tu jardín. No. ¿Nunca te pusiste un pañuelo bajo los ojos? No, tampoco. ¿Nunca alzaste el puño? Jamás. ¿Regalabas cruces de madera? Eso en algún minuto sí tuve que haber bendecido a alguno. Yo me acuerdo que yo... bueno, todos sabemos que el Pelado Bae es una... ¿Tú fuiste amigo del Pelado Bae? ¿Pero tú estuviste cerca de las marchas? ¿Tú estuviste en la primera línea? Yo lo entrevisté al Pelado Bae. ¿Para el jornalista o para...? Para el jornalista. Ah, mira. Dos días antes. Estás loco. Que dijera que... Yo lo entrevisté un jueves. Es que lo pillaran, porque no lo dije. Y el sábado despierto y me llama y dice... métete a la Tercera. ¿El Pelado Bade? No, un amigo me dice, métete a la Tercera. ¿Qué pasó? Métete a la Tercera. Bade miente. ¡Pah! Se descubre toda la farsa. Está loco. ¿Pero ya había salido al aire el programa? No salía al aire y yo de verdad me había emocionado. De verdad. Te la creíste entera. Hay un 45% de teatralidad. ¿Y cómo fue vivir así? ¿Ves la muerte de cerca? Oye, pero había sí. Un poco de eso y había un poco de oye, pero sí fue impactante. Yo me acuerdo cuando el Pelado Bade atravesó, cuando tuvieron que ese día la inauguración de la convención con los catedres y con Pata Pelá. Y era efectivamente, como tú dices, era emocionante. Performance. Sí, y él, en esa entrevista, me contó que estaba, porque él iba a todas las marchas, ¿ya? Que a uno que mataron, perdón, perdón que no adorne, sí, pero... Y lo dice así como sin... Perdón, ¿ya? Que sea una frase en español. Sí. Español. Está bien. Pero a uno que mataron, ¿ya? El Pelado Bae estaba al lado de él. Y vio al tipo desvanecerse. Lo recogió. Ahora ya... No sé, cargando la cruz. Pero será así, es que nadie le creía nada. Y lo agarró y lo llevó. Y después fue un momento hito de la... Todas esas marchas del 2019. Claro. Cuando falleció el flaco ese. No me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Olivares, pero creo que era. La pilló. No me acuerdo. Sí. Oye, pero efectivamente... Pero yo creo que en la vida hay que ir a una marcha. ¿Pero tú cuántas marchas? Yo no me he contestado. O sea, de todo tipo. De todo tipo. De todo tipo. Buenas, malas. ¿Cuál fue la que más te emocionó? ¿Es que tú te emocionás, Roca? Sí. Pero cada cuánto te emocionás. Fácil. El zanahoria, el Clos de Pirque. Ya, ahí te emocionás. Ojito tililando, sí, brilla. Ya. Pero ponte tú, yo fui... Es que en general, esta es muy buena para que la usé en los cócteles. A ver, dale. Por periodismo me ha tocado ir. Ah, está bueno eso ya. A reportear. He reporteado. Estar en territorio. Marcha. Sí, estar ahí. Estar de todos los lados. Pero me ha tocado estar. Y me ha tocado bototos con chuleta. ¿Te ha tocado eso? No a mí. Ya, pero ¿cómo? Me dijo, yo carezco el glúteo. No, me agarraron un botón. ¿La viste por televisión? ¿Cómo la sentiste? Ahí, sí, pero viendo carabinero, sí, viendo peleas, mochas, sí, me ha tocado, sí. Mira, oye, pero, ¿por qué me tira el puñito? ¿Te gustó? ¿Eh? Oye, pero no sé, pero mira, yo todo esto... Ahora yo no creo que se pueda movilizar un concepto, una reforma desde una... Claro que se puede. Desde una marcha, pero sé que sí. Pero ¿cuánto? Pero a ese nivel multitudinario. ¿Cuánto movió un estallido? No... Las telas de la Revolución Pingüina y el estallido social, ¿cuánto movilizó? ¿Pero qué se logró? ¿Pero no te acuerdas que se metieron en el Congreso primero? De partida. ¿Tenemos constitución nueva? No, pero de partida se logró un acuerdo para una nueva constitución. Eso fue a pura presión social. Fue toda una vuelta y quedamos donde mismo. Claro, si la pregunta. La pregunta de fondo. ¿Es legítimo la violencia callejera? Porque una cosa es la marcha y otra cosa es la violencia callejera. ¿La violencia callejera para lograr determinados fines? Esa es la pregunta. No. Y a mí me da la sensación de lo que el senador Núñez está de alguna manera promoviendo. Se acerca un poquito más a eso. Es cuando, ¿te acuerdas cuando Telier dijo hay que rodear a la convención? Entonces estás a favor del senador. No, yo estoy en contra del senador. En contra del senador. Es que me porque confundo, viejo. Es que me ¿sabes confundo lo que pasa? Aquí, allá. Si eso lo dijera para todos lados. Si eso lo dijera una persona común y corriente, si eso lo dijera un líder de opinión, si eso lo dijera, ok, pero lo dice un senador.
Pero si los senadores y los políticos, los parlamentarios están para solucionar los problemas de Chile, no para usar las calles. Se equivocó, es un error lo de Núñez. Es que ¿sabes lo que pasa? Siempre están en esta lógica de una pata en la moneda y otra pata en la calle. ¿Es un error lo de Núñez? Por supuesto que es un error lo de Núñez. O sea, no, depende. Es un error. Desde mi punto de vista, es un absoluto error. Él es un senador y está llamado a otras cosas, no a usar la calle. Te voy a proponer que cuando haya una marcha, ¿ya?, la próxima marcha vayamos juntos. ¿Podemos ir de la mano? Eso es lo único que yo te pido. ¿Por qué siempre terminas con la piel? No. Siempre es carne todo. No, pero es una cuestión. Me has tirado los cortes como 8 veces. Pero si no es tirar cortes, es un tema como de cercanía y como de apoyo. A mí me asusto. Entonces, si voy contigo, me siento más seguro. Pero tú ves que te van a agarrar, ¿ah? El que hace juegos sexuales, ese es. algún día van a agarrar. Pero ahí estaré yo, pero no voy a estar solo, voy a estar contigo. Me gustaría verte en una marcha. Y me gustaría verte con un pañuelo tapando. El pañuelo no es un insignia política, es para las lacrimógenas. Ah, ya, lo acabo de entender. Y, oye, vamos a seguir este tema, ¿verdad? Sí, escuché por ahí que la Evelyn Matthei también está enloquecida, muy en contra de lo que dijo el senador Núñez. Y también está muy en contra de lo que está pasando con los... Vamos a tocarlo mañana. Con lo que está pasando con los días de votación. Claro, días y dice, esto se presta para fraude. Está desatada, Evelyn. Sí, lo que pasa es que la presidenta... Perdón. La alcaldesa de Providencia. Claro, dijo, se tiró una frasecita a propósito de esto de que parece sensato hacer la próxima elección que vaya a tener que votar como por 4 cuestiones distintas en 2 días. Porque si no, las colas van a ser interminables. ¿Tú eres partidaria de Evelyn Matthei? No sé, sabía que no me iba a responder, si te lo pregunto por si acá, pero ¿eres partidaria de Evelyn Matthei? Depende con qué se presente, pero me parece que es una buena candidata. Para el Chile de hoy, me parece que es mujer. Es lo más jugado que has dicho. Es mujer. Hay un voto. Está dispuesta a ejercer cierta autoridad. Me parece una mujer capaz, inteligente. ¿Votarías por ella? Depende de lo que me ofrezcas, pero sí. Eventualmente podría votar por Evelyn. Un depende más. Y te agarro ahí, viejo. Oye, un saludo a nuestro amigo que ya está en los cielos, de Jarabe de Palo, ¿te acuerdas? Depende. Artista, qué artista. Vamos inmediatamente con el separador alimenticio saludable. Ocupados, periodismo dron, sobrevolamos las noticias. Oye, creo que hay estas noticias salen como 18 al día. ¿Qué tienes que comer para ser mejor persona y mejor cuerpo, etcétera? Y parece que dicen que ahora la moda es tomar vinagre de manzana en ayunas, y esto lo está sugiriendo Jennifer Aniston y Victoria Beckham, que pesa 17 kilos y promueven esta práctica. Ese es un tema país, está moviendo conciencias y tiene que ver con esto de que te ayuda, qué sé yo, va una vida más sana, los triglicéridos, lo que sea, pero otros dicen que que no ayuda tanto, que tiene su... Pero al final, yo no sé, yo he tratado de hacer un ayuno intermitente, lo único que he tratado de hacer, y no puedo, yo me alimento como las pelotas. ¿Tú has tenido alguna práctica así como para ayunar, para tratar de salvar el cuerpo? Sí, yo te lo quería comentar porque, bueno, antes del micrófono me contaste 2 anécdotas que realmente... No es necesario. Lo más que he escuchado toda mi vida y que realmente generó un antes y un después en la vida. O sea, yo te veo y veo... Es que a veces el esfínter te traiciona, Roca. El esfínter te traiciona y tremendo. Cara con la verdad estamos ocupados y la verdad lo importante. O sea, hoy el mundo del pañal toma un nuevo rostro. Carrasco Ruiz Tagle se incorpora como... Oye, yo practiqué orina orinaterapia. No. Muy poco. También pero espérate. ¿Esto de verdad? Sí. ¿Y a ver qué consiste? Hice un reportaje de 2 semanas. ¿Ya? De tomar tu orina o la de alguien. El que no entendió el concepto. ¿Cómo? ¿O la de algún amigo? No, pero ¿cómo es? Como orina, ¿vaya al baño en la mañana? ¿Esto en la mañana? ¿En ayunas? En ayunas. ¿Vas con un tarrito? O sea, tú vas... Sí, pues. ¿Ya? Es como hacer una muestra de orina en la clínica. ¿Ya? Pero que terminan... tú te la tomas. Ya, pero perdón el detalle, pero sale calentita la orina. Tiene que ser calentita. Al tiro. Sí, es fresca. Saliendo, es como recién ordeñado. No te puedo creer. Sí. Ya, ¿y eso es cuántos meses, cuántos días? ¿Cómo fue? Ahora, 2 semanas yo lo hice. No, hay gente que lo hace... Yo me acuerdo que yo hice unas cuestiones en Mega. ¿Ya? Y había un tipo que conducía un móvil. ¿Ya? Te llevaba a tu lado. Y él se sabía que hacía orinoterapia, pero como que abusó de la orina. Empezaba a tomar. Toda su orinada era orinoterapia. Era un orín, pasado orín. Porque dicen que solo esa es la de la mañana.
y después suelta, vuelve a tu dieta normal. Pero parece que este hombre tomaba todo lo... Y sí. Pero el tufo. Saludado. Hola. Sí, claro, el tufo. Ese sí que era. Hola, ¿dónde vas? Diente amarillo, amarillo. ¡Ponte adelante, hombre! Oh. Pero dicen que... No. ¿Cuál es el beneficio de la orina? Digestión, te purifica la sangre, te da lucidez, controla el sistema nervioso, te hace correr más rápido, te hace mucho locutea y mujer, o sea, locutea puedes locutear, ¿sí? Puedes locutear. Por facilidad de palabra. N haciendo el amor. Para ser fiar. N, sí. Pero orinoterapia. Y para ser fiar sirve también, ¿no? Para ser fiar. Ya. Tienes que tomártelo en la playa. Así, matando toda la imagen. Surfista, se está tomando. Oye, y tiene un sabor, es muy letal. Esto, perdona que yo sé. No, está perfecto. Hay no. gente que está untando la marraqueta. Ya. Pero es muy terrible lo que comiste en la noche a la hora de hacer orinoterapia. Te la dejo ahí. Es muy terrible. O sea, si comiste, por ejemplo... Eso para después, para el decante, digamos. Para la cosa con... Si te mandaste, claro... Porotos y dos empanadas de pino. ¿Ya? Y un poquito de comida mexicana, unos taquitos. ¿Ya? Y te toca orinoterapia el otro día, ahí te quiero ver, papi. A mí. Ahí te quiero ver. A mí. Mándate ese shot. Mira. Mándate ese shot. Pues yo no sabía que practicaba la orinoterapia. ¿Y todavía la practicáis? Porque yo la otra vez te noté, pero no te lo quise decir. ¿Viste que algo sospechoso en el baño? No, una tufa, así como que me dije. ¿De orino? Pensé que. Claro, ¿sí? Sí, pero ¿lo estás diciendo todavía? No, todavía no. O sea, lo que acabas de hacer es súper. Es súper torpe. ¿Por qué? Súper torpe lo que acabas de hacer. Pero estoy preguntando. Bueno, pero es lo que hay, Roca, y parece señores, que. Señores, señores. ¿No? Se sigue. Viene Metrópolis. Metrópolis con. ¿A qué hora el partido de Jarry? A las. 8:30. 9:30. Oye, ese hay que verlo. ¿A dónde lo dan? ¿Tiene dónde? Pero Star Plus. Si no tengo Star Plus. En YouTube. ESPN. ¿Y si no tengo ESPN? ¿Pero qué tienes tú? ¿Ves el 13? ¿Tú ves el canal 13? ¿Ves el reality en bruto? ¿Eso ves? No, es que yo tengo como esto en Netflix. No te gusta el tenis. Amazon Prime. No te gusta el tenis. Siempre con los deportes menores. Bueno. El pádel. Señores y señores, se viene Metrópolis, esto ha sido Ocupados. Muchísimas gracias, Matías Carrasco Ruiz Tagle, y nos despedimos. Y el término de los YouTube fue, me dicen la cifra, 44. ¡Ah! 28. Mira, 28, fantástico. Superamos la prueba. Gracias a toda la comunidad ocupada en YouTube. Gracias, Roca Balbuena, y nos vemos mañana. Chao, chao. Chao. Todo lo que necesitabas saber y lo que no necesitabas saber fue Ocupados con Roca Balbuena y Mauricio Contreras.